Cuando en los años 80 un sencillo canadiense era puesto a la venta, las expectativas eran de lo más variadas. En 1985, It Takes a Lifetime parece desafiar cualquier explicación a través de una tarea colosal, con una fuerza que se concentra en torno a uno de los nombres más destacados del género en ese año. Ella es la bellísima y talentosa Sheryl Hart.